tal. Si no me conoces, yo soy Jennifer Esparza, como me quieras decir. Pues bienvenida y pues sin más rodeos vamos a empezar con este video. En mi video pasado tuve algunos problemitas con algunos precios, pero para eso lo puse en la caja de información toda la información incorrecta para que pasen al video anterior y chequen la cajita de información. Bueno, en mi video anterior hice algunas compras en el centro de la Ciudad de México y entre ellas fue esta. Es una paleta de maquillaje de 35 colores. Es muy básica. Aquí de hecho vienen como... son colores neutros con unos mate y unos shimmer. Pero realmente sirve muy bien si apenas vas a empezar a maquillarte. Son esos colores que todavía no nos atrevemos como a empezar a ponernos colores muy fuertes, como azules, morados, rosas quizás. Esta te va a servir muy bien. De todos modos, hoy voy a hacer la primera impresión de esta paleta de maquillaje con ustedes para ver qué tal funciona, si se ve bien, si se ve mal, si son muy polvosas, si pigmentan bien, si no pigmentan bien, porque como lo vieron en el video anterior, como que tuve algunos problemillas con las mate. Entonces, pues vamos a checar en este video si en efecto tuve ese mismo problema ahora. Si me ven, no traigo como rímel ni nada, ni solamente traigo mi base de maquillaje. Me hice mis cejas, me puse labial y un rubor. Porque pues el chiste de este video no es mostrarles todo mi rutina de maquillaje, sino simplemente mis ojos, cómo me los voy a maquillar. Yo no cuento con muchas brochas, no soy una experta en maquillaje, lo aclaro. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a empezar. Primero que nada, es importante ponernos como un primer o algo que fije bien nuestras sombras, porque de por sí nuestro párpado es un poco grasosito y puede que se nos hagan unos pliegues muy muy desagradables. Yo lo que ocupo, como yo no traigo primers, no tengo primers y casi no me gustan esas cosas, ya posteriormente quizás invierta en alguno, pero por el momento voy a ocupar este. Es un corrector color como durazno, en el que me ha servido bastante bien. Es de la marca City Color y este lo ocupo a veces como para corrector de mi cara y para los ojos, para que se fijen bien mis sombras. Vamos a colocar solamente un poquito y con el dedo lo podemos difuminar. Igual lo hacemos con el otro ojo. Perdonen si no lo hago con una brocha especial, pero pues así lo hago yo. Como les digo, no soy ninguna experta en el maquillaje, que más quisiera uno. Pero bueno, ya que tenemos eso, es importante tener como fijarlo. Y para ello voy a ocupar la misma esta paleta de sombras que vamos a ocupar hoy. Y voy a ocupar este tonito de aquí. Este tono, que es no es parecido a mi piel, obviamente no. Pero solamente va a fijar mi párpado para que puedan fijarse bien las sombras y pueda trabajarse mejor. Estoy ocupando esta brochita, es una brocha que la verdad no le encontré un uso en específico y lo ocupo para muchas cosas. Obviamente la limpio, ¿verdad? Tampoco me ando poniendo ahí toda la porquería. Y listo. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que tenemos eso, voy a agarrar este pincel que es como para difuminar. Este me encanta, es el único que tengo, pero quiero comprarme más porque sirven bastante. Y voy a ocupar este color de aquí, que ven aquí, se los enseño. Y de este agarramos un poco de producto y golpeamos tantito la paleta. Y vamos a poner en todo mi arco, en esta parte. Perdón si miro hacia arriba, pero arriba está como mi espejo. Entonces es la manera en la que puedo ver cómo lo estoy haciendo, porque en la cámara es un poco difícil de ver, como que los colores se ven un poco diferentes. Entonces empecemos a aplicar llevándolo un poquito hacia arriba, así como si fuéramos a limpiar vidrios de un lado para el otro, como limpio parabrisas. Así, tratando de, cuando llegamos a esta parte, sacarlo un poquito hacia arriba, así. No hacia abajo, sino hacia, como si fuera
en pico, no sé cómo explicarles de esta manera. Fíjense que este color sí me agarró bien, sí lo veo bien de difuminar, sí me está como que pigmentando bien mi ojito y y pigmenta bastante bien. Realmente, a pesar de que es mate, ya ven que había unos mate que no me gustaron, este pigmenta bastante, bastante bien. Ok, así debe de quedar nuestro ojo. No sé si ven. Ok, ahora voy a aplicar con una brocha de como de lengua de gato, así les dicen. Voy a ocupar este color de acá abajo, este de aquí, este que tengo aquí, no sé si se alcanza a diferenciar, pero bueno, lo voy a agarrar, igual golpeamos un poco, y aquí sí es a toquecitos, porque como son sombras brillosas, si tú la aplicas así, corre el riesgo de que todo el maquillaje que estás, bueno, toda la sombra que estás poniendo en tu párpado se vaya en esta parte y horrorosa. Aparte de que se va a ver como muy corrida, es importante sí hacerlo como a toquecitos así hasta que encuentres la pigmentación que a ti te gusta. De esta manera. Pues fíjense que a mí me gusta así. ¿Ok? Ahora lo mismo hacemos con el otro ojo y así queda mi, como no se ve mucho la diferencia en cámara porque como que agarré tonos muy similares, pero para arreglar ese error voy a agarrar otra brocha de lengüita. Ustedes pueden hacerla con la misma, pero bueno, yo que aquí tengo, voy a agarrar esta que está arribita de la que ocupé. Esta de aquí, que es un poquito más clara, igual es como shimmer, es como brillosita. Estas sí son importantes, como golpearlas, porque tiran mucho producto. Entonces, no queremos que nuestro ojo se vea medio feito. Entonces, así solamente en la parte de en medio. Esto es para darle como luz, para que se vea un poquito más... más llamativo, para que la vista, pues ahora sí que se abra un poquito, el ojo se abra, la vista, el ojo se abra un poquito. Igual lo ponemos en esta parte. Así. Muy bien. Fíjense que me están gustando mucho esos colores, tanto los shimmer. Los shimmer creo que no tenía tanto problema con ellos, porque en el video pasado sí vi que estaban pigmentando muy muy padre. Pero los mate es con los que tenía como que el conflicto. Pero vamos a ver, ahorita ya vamos a la parte buena, que son como los mate cafés y todo eso, que es lo fuerte, lo oscuro. Ok, para ello voy a ocupar esta que es un poquito más gruesa. Y voy a ocupar, a ver... ocuparé esta de aquí de la esquina, esta que está acá. Es un tono oscuro, es mate, aclaro, es mate. Y voy a agarrar, realmente la siento un poco polvosa, pero veamos. Voy a ponerla en la esquina de mi ojo. Así. Y hago como esta, así como esta línea de aquí en mi cuenca. Y acá hago como una colita, no sé cómo explicarlo, no sé si lo están viendo en el video. Así. Fíjense que esta sí me está pigmentando padre, a pesar de que es un poco polvosa. A lo mejor otras no me las pigmentará tan padre, pero pues ahorita que estoy haciendo la impresión con ustedes, sí me está gustando cómo me está dejando el ojo. Obviamente sí se ve medio gacha, así como nada difuminada. No hay la luz. Así. Subimos un poquito, así. Como que no sé, no soy muy buena yo cuando hago esta parte, porque siento que hay chavas que se les ve súper padre y todo, yo así de, oh, las admiro, muchachas. Pero bueno, quedó esto y ahora nos toca el trabajo difícil, o el trabajo que es el que hace que nuestros ojos se vean padres o se vean horrorosos, que es difuminar. Entonces voy a ocupar esta, solo que hay que limpiarla.
Ahora sí, vamos a difuminar y para ello voy a ocuparla así y voy a empezar a hacer como pequeños circulitos y a empezarla a subir más arriba de mi cuenca y hacerla como la colita. Hacemos como la colita, ay, perdonen si no se ve, así, y hacemos la colita. No sé cómo le llamen. No soy experta maquillando, solamente les estoy enseñando para, pues, lo que yo sé, lo que yo he visto en YouTube, cómo yo he aprendido y todas esas cosas. Me gustó cómo me difuminó. No está tan padre de trabajar, es un poco difícil de difuminarla, pero bueno, no importa. Empezamos a difuminar. Perdonen mi ceja toda caída. Difuminamos. Pero fíjense que en general me está gustando cómo me está quedando. Casi no se ve. Entonces lo que voy a hacer es volver al producto de, pues, de esa sombra. Voy a volver a poner otra segunda capita. De nuevo esta. Se las enseño por si piensan que está en trama. Entonces ponemos en esta parte así. Ahora voy a poner a toquecitos y voy a ponerla así sobre esta parte nada más. Ya no voy a hacer el piquito, sino nada más voy a poner un poquito aquí, un poquito en mi cuenca, así, de esa manera. Vean la diferencia. Bueno, la verdad es que esta sombra sí me gustó. Sí me gustó. Los swatches o las demostraciones que les hice en el video anterior, como que dije, oh, Dios mío, sí me está dejando muy decepcionada. Pero bueno, dijo, tampoco pues gasté mucho, fueron 180, porque creo que esa fue una de los precios que se me desfasaron, quién sabe cómo. Ahí está, ahora sí me gusta. Obviamente hay que seguir difuminando porque pues no podemos dejarlo así manchado, se va a ver feo. Entonces igual difuminamos. Así. Y ahora sí creo que ya me gustó. Con esta vamos a, bueno, con la misma brocha vamos a difuminar todo lo que hicimos. Así, para que no se vean los cortes feos de color, sino que se vea una transición padre entre el café, el naranja y este, y no se vean así como los brochazos, ¿no? A mí ya me gustó así como quedó. Voy a darle luz a donde está mi cejita. En esta parte, solo en esta parte. Para que se vea un poco más iluminado. Créanme, no necesitan esta paleta en sí, si no la quieren comprar, pueden ocupar colores parecidos y hacer ese look. En serio que no es complicado. Ahora, bueno, ya me enchiné mis pestañas, me puse mi rímel y me puse mi delineador. Y en la parte de la línea de agua me puse un lápiz como blanco, como crema. Ya después en otro video, si quieren ver todo ese proceso, ya un look completo totalmente. Ahorita lo que quería era plasmarles la primera impresión de esta paleta y ver si realmente pigmentaban bien y valía la pena comprarla. Bueno, pues este, así quedó la parte de arriba. Nada más vamos a finalizar con esta brocha que tengo aquí, que parece un lapicito, un borrador, no sé. Y voy a ocupar de la misma paleta, como les digo, el color que aquí habíamos ocupado, que era este de aquí, que es el naranjita, y lo voy a poner en lo que es en la parte de abajo de mi ojo. Así. De esta manera. No sé si se alcance a percibir un poco ya el color naranja
lo unimos con la parte de arriba de nuestro ojo, así, aquí. Ahora voy a ocupar, ya esto es por último nada más para darle luz a mi lagrimal, y es como un horneado, no sé, y es este colorcito de aquí y una brochita así chiquita como planita, y voy a ponerla en mi lagrimal así. Y de esta manera, creo que sí se alcanza a ver y se ve como que hasta el ojo más vivo, más abierto. Así. Y pues, así queda este maquillaje. Pues espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó, ayúdame con una manita arriba. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribes en el botoncito, que te suscribas en el botoncito que dice suscribirse. Es totalmente gratis y solo te lleva un clic. Te agradezco mucho por ver este video y por quedarte en todo el transcurso de él. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye.